¡Bueno, chavales! Aquí estamos de nuevo en otra jornadita de pesca. Aquí estoy en el paraíso. En el paraíso. Hoy estamos a día 2 de enero, ¿vale? Condiciones perfectas para buscar los zargos y los robalos. Hoy la verdad que estoy grabando la intro un poquito tarde porque ha estado subiendo toda la mañana y quería grabarla tranquilo. Como habéis podido ver en la portada, ha salido. Ha salido un par de zargos buenos. Uno de ellos es el más grande que he cogido en mi vida. No sé cuánto pesará, pero es un bicharraco. El robalo, muy buen robalo también. Y nada, mira las condiciones de hoy, mira. Mira las condiciones de hoy. Desde aquí no se aprecia muy bien, pero más o menos es lo que hay. Esta mañana había más oleaje, había más espumerío, ahora mismo está bajando y ha dejado venir un poquito el mar de fondo. Pero esta mañana subiendo teníamos bastante más espuma a la orilla. Pero bueno, he decidido grabar ahora un poquito más tarde, más tranquilo. Nada, yo desde aquí vigilando las cañas, como siempre. Desearos feliz año a todos. Que cojáis mucho pescado y pasárselo muy bien. Yo voy a seguir aquí, que es lo que me gusta. Mi canal, mi pesca y mis cosas. Aunque se vale. Vamos a empezar el vídeo. Bueno, señores, pues vamos a montar el choquito. Como siempre digo, una tirita larga, infinita, ¿vale? Hoy es un día que toca esperar mucho, porque no hay actividad de zargo ninguno. Ni baila, no se ve actividad ninguna, es como la semana pasada. Semana pasada igual, un par de zarguitos chicos y un poco más. Hoy se pretende desear muchas horas durante todo el día y esperar a que llegue el robalo. Porque esto es esperar. El que quiera coger un robalo tiene que ser de hora. Bueno, anzuelito de 1/0, ¿vale? Sin varilla, le pegamos un pinchazo arriba y lo pasamos, ¿vale? Y ahora en la puntita le metemos un pinchazo y estiramos, ¿vale? Y ahora lo licramos. A ver si hoy con suerte sacamos el primer robalo del año. Es que tenemos mucha suerte, lo que pasa que es verdad que venimos con las condiciones perfectas. Tenemos unas condiciones que mejores no pueden ser. Ahí la verdad que mucha espuma en la orilla y oleaje bueno. Hace frío, está lloviendo. Ahora mismo escampado, pero vamos, lleva toda la mañana lloviendo. Y nada, entonces trata de esperar y esperar y esperar, ponerle un buen cebo y esperar. Ya hecho. Ahí. Hacemos nudo. Y listo. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora le vamos a meter en el otro anzuelo una sardinita, porque como estamos viendo que no hay tema de ruame ni nada, vamos a probar con sardina, que muchas veces la verdad que da
dar resultado. Y esto es una sardina que está envasada muy muy fresca y no está tierna, está súper dura. Recién cogida. Hay mucha gente que le pone media sardina, la sardina entera. Yo no, yo cojo, le saco un filete. Ahí. La he hecho. Saco el filetito. Y ahora, la parte de, de lo que es el pellejo, le hago una rajita y le corto el pellejo, ¿vale? ¿Para qué? Diréis ustedes, ¿para qué? Para que cuando tú doble pasees un tubito, doble bien. ¿Vale? A lo vaya a beber. Vamos a coger el anzuelo. Lo vamos a poner dentro de las rajitas, ¿vale? Pero con un pequeño pinchazo. Ahí. Y el hilo por dentro de las rajitas. ¿Vale? Y lo cogemos licra. Y licramos. Esto es un cebo que si no hay ruame, esto huele mucho. La sardina huele muchísimo. Y la verdad que es para pillar pescado. Está el pescado difícil de comer, como es el caso de hoy. Esto hace que el pescado se active. Porque es un cebo que tiene mucha sangre. Tendríamos el tubo de sardina con el anzuelo por fuera. A ver si quiere darle hoy en bacano. Bueno, chavales, picada al soco, a ver si tenemos suerte, ¿no? A ver qué es lo que es. ¡Guau! ¡Qué un bicharraco, Juan! ¡Mira, mira, Juan, Juan, Juan! ¡Juan, que se lleva el hilo! ¡Bicharraco, Juan! ¡Este es gordo, gordo, eh! ¡Mira! ¡Esto es un bicharraco, eh! ¡Va a sacar este hilo, padre! Toma, cógeme la cámara esa. ¡Esto es un robalo gordo! Toma. Oh, esto tiene que ser un macano. Mira, 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 mira la cabeza. Juan, mira, 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 mira. Mira, Juan, mira, mira. Mira. Vamos a hacerlo bien. Toma. Saca la caña. No pasa nada, déjala. Toma. Dije, te apaga la pantalla y da con el dedo en la cámara. En la pantalla. Aprovechalo, 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 trae por abajo, no, pasa por abajo, por abajo. Está por arriba. No, por arriba está. Tiene que ser corto por cojones, la cabeza esa no es normal. Que pasa a mí que has cortado. No, te cuidado que se te viene con el agua, ¿eh? ¿Qué pasa a mí que has cortado? Se te viene con el agua. No, sale, sale, igual. Te estoy diciendo que viene con el agua, cojones. ¿Cuánto transmite? ¿Tienes la orilla? Relájate, relájate, es un fargo. Espérate que te entre el agua, espérate que te entre el agua. ¿Qué pare? Bueno, por lo menos que yo ya he visto uno. Ya, vale, pero yo me tengo un susto, tío. Pero espérate, es que uso más de leva, cojones. La saca de ahí lo que me ha metido. ¿Me ha dado? Soco. Bueno, señores.
Me ha pegado un susto bueno porque creía que era un robado. Lo que pasa es que es un zargo de esos gordo, gordo. Mira el shock. Qué susto me ha pegado, hijo. Bueno, señores, uy, lo que zargo. El que me ha pegado el susto del día. Ahí está. Gordo, gordo. Bueno, señores, pues vamos a cambiar de cebo. Vamos a ir intentando con varios cebos. A ver, traemos shoco, pulpo y sardina. Le vamos a meter ahora pulpito, ¿vale? Yo siempre lo que suelo hacer es quitarle el pellejo al pulpo, ¿vale? Ha hecho. Le corto con los filitos. Ahí. Y ahora le quitamos el pellejito este. Este es un cacho de pulpo que me sobró del otro día, de los que traje la semana pasada de este cebo. La verdad que es un pulpo que está muy bien tratado. Bien tratado, para que lo entendáis bien. Lo pescan, no pasa por nieve, no pasa por agua, no pasa por nada. Es un pulpo que tiene toda la esencia. No tiene nada de conservante, no tiene nada de nada. Pulpo y ya está. Vamos a ir a otro sitio que te meten el pulpo en agua, que si le echan conservante, que si no sé qué. Esto no vale. Ahora cogemos, como la patita es gordita, le vamos a cortar a lo largo una tirita. A mí me gusta poner la tirita fina y larga, como ya sabéis, porque podemos jugar tanto a zargo como a baile robado. Y nada, como siempre, pinchacito, pasamos y otro pinchacito en la punta. Siempre pretendé de dejar lo que es el anzuelo bastante afuera, porque robalo tiene una boca muy grande. Y si no tenemos anzuelo bastante afuera, lo que va a hacer es que no se va a clavar. Voy a pretender de que si llega, que llegue y se clave bien. Licramos fuerte, ¿vale? Estiramos bien lo que es la licra. ¿Por qué? Porque si hacemos un lance lejos, porque hoy tenemos la rompiente, el espumerío donde se meten ellos a comer, echar lejos, ¿vale? Y tenemos que hacer un lance un poquito potente. Y yo, la verdad que si lo licramos poquito y muy flojo, cuando lanza lo que es el pulpo o el shoco, se hace una bola, este es un tapón. Y nada, yo le doy mucha vuelta y bastante apretado. Está hecho. Y aquí tenemos lo que es el pulpito presentado. Igual que el shoco, ¿vale? Y vamos al lío. Vale, esta caña la han dado también. Está lindo para la izquierda, ¿eh? A ver qué es lo que es. A ver qué es lo que es. Venga, dame alegría hoy. Dame alegría hoy. Dame alegría hoy. Venga, vamos. Venga. Dale caña. Que es lo que eres. A ver qué es lo que eres.
pesa un montón. ¡Guau! Esto es gordo, ¿eh? ¡Oh, esto es más grande, eh! ¡Esto es grande! ¡Oye, qué viso! ¡Qué pedazo de viso! ¡Qué pedazo de viso! ¡Lo ha visto en la ola! ¡Qué pedazo de viso! ¡Dios mío! ¡Qué cola tiene! ¡Qué cola tiene! ¿Qué cola tiene? ¿Qué es lo que es? ¿Robar los fardos, chiquillo? Gordo, desde luego. Venga. Está ahí en la orilla ya. Sí, que para los fardos. ¡Qué pedazo de fargo, padre! ¡Oche, qué fargo, Juan! ¡Qué pedazo de fargo! ¡Hostia! ¡Qué pedazo de fargo, padre! ¡Por mi madre! ¡Eso sí, te sigue yo! ¡Hostia! ¡Eso qué, Dios mío! ¡Un fargosaurio! ¡Qué pedazo de fargo negro! ¡Hostia! Vamos a ver, yo he cogido fargo en mi vida un montón, ¿vale? Pero como este nunca había cogido uno, padre. Como esto. Esto no es normal, padre. Y negro, negro, ¿eh? Mira que fargo, padre. Mira que fargo. Tú tienes que tener por lo menos 2 kilos. O sea, que es un bicharraco, ¿eh? Mira que boca, chiquillo. 2 kilos no tiene, pero. Es que es un bicharraco. Con el pulpo, padre. Con el pulpo. Qué zargo, tío. Qué cosa más guapa. Mira qué zargo, padre. Está el pulpo. Está el pulpo. Este es pulpo. ¿Qué es lo que es? Este paje que tiene buena pinta, ¿eh? Este sí está tirando bien. Este sí está tirando. Al pulpo. Este está tirando. A ver qué es lo que es. Llegando bastante para la izquierda. Pescadito bueno, ¿eh? Mira que robalo. ¡Ah, macano! ¡Qué macano! ¡Macano! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Al pulpo! ¡Vámonos!
¡Juan al pulpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Y qué macano! Bueno, señores, ahí tenemos una buena loba. Al pulpito. Señores, como ya dije, mucha paciencia. Hemos ido cambiando de cebo, le metí pulpo. Y el día estaba para este. El día estaba para este. Hoy sí es gordo, gordo. Hoy pare. Hoy. Mira, qué macano. Ahí lo tenéis. Dedicado para todos ustedes, pisa. Ahí está. Pues nada, señores, la jornadita de hoy ha terminado. He cogido casi toda la bajada entera, ni una pica, todo decreciente. Ahí tengo la bici preparada para irme. Y nada, el paraíso. Esto es el paraíso. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en otra, ¿no? A ver qué es lo que va pasando este año. Este año apunta fuerte.